Órale. ¿Qué tienes? Vale. Pues es, me siento más o menos. No sé, es que tanto encierro me tiene triste y aburrida. Ah, ya sé, Ale, pero recuerda que es importante estar en casa para cuidarnos. ¿Qué te parece si para que te sientas mejor realizamos unas actividades que puedes realizar en compañía de tu familia? Y que sean divertidos y te cambien ese estado de ánimo. ¿Podremos jugar dentro de casa con la familia? ¡Claro! Si tienes a quien invitar, estaría padrísimo que lo llamaras. Pero si estás solo o sola, no te preocupes. También podrás jugar con nosotros. ¡Qué bien! Mira, ahí viene Larisa. ¡Hola, Lari! ¡Hola! ¿Cómo está? ¿Bien, bien? Muy bien. Hola, bienvenidos a un programa más de Aprende en Casa 3. El día de hoy queremos darle la bienvenida a nuestros profesores Jorge Calderón. ¡Hola, hola! Y Ale Fernández. ¿Cómo están? Bueno, vamos a compartir una sesión más de educación física de tercero y cuarto grado de primaria. Y ahora sí, yo los dejo para que ustedes inicien su sesión y los veo al final. Me parece hasta perfecto. Luego. Le vemos al ratito. Bye. Gracias. Bien, hoy vamos a realizar un juego cooperativo. Está padrísimo, ¿los ¿verdad? ¿Los juegos cooperativos son los que se juegan entre varios? Así es, Ale. Si juegan con alguien de su familia, les va a cambiar el ánimo, tanto a ustedes como a ellos. Pero, ¿y si mencionamos los materiales? Sí, ¿qué te parece si me ayudas? Uh-huh. Bien, pongan mucha atención. Vamos a necesitar una caja de cartón aplastadita o un costal. Aquí está. También puedes utilizar una jerga limpia. Tres botes de yogurt o vasos de plástico. Tres platos de plástico extendidos o pedazos de cartón. Tres pelotas de calcetín o de papel. Cinco zapatos o algunos objetos que te ayuden a delimitar el espacio. Y por último, un peluche o un cojín. ¡Está perfecto! En esta semana estaremos resolviendo situaciones de juego al reconocer sus características e interactuar con otras personas. Pero no olvides revisar el área de juego para que sea segura y tener agua simple. ¿Me ayudas mientras? Claro. En la sesión de hoy vamos a interactuar y ayudarnos al participar en algunos juegos cooperativos. ¿Está todo listo, Ale? Todo listo. ¿Qué te parece si comenzamos? Muy bien. La primera actividad se llama Recorridos en Equilibrio. Con la ayuda de tu cartón o tu franela o tu costal, vas a desplazarte de un punto a otro llevando distintos objetos. Vas a escoger un vaso, un plato y una pelota de calcetín. Vaso, y entonces, un plato y una pelota. Y con tus zapatos, o los objetos que hayas elegido para marcar, vas a trazar un recorrido en tu espacio. Puede ser el recorrido en zigzag o en, como tú lo decidas. ¿Cómo harías un recorrido, Ale? A ver, pondría uno aquí, otro aquí, otro acá, y otro hasta acá, y otro acá, y otro hasta acá. Muy bien. Ya está tu recorrido. Vuelta. Bien, a la indicación, vas a colocar primero el vaso sobre el costal o sobre tu cartón y lo vas a desplazar haciendo el recorrido otra vez. Ajá. Vas y regresas. Te dejas ese, tomas otro. El segundo, el calcetín. Lo dejas. Vas por el tercero, que es el plato. Lo llevas y lo regresas. Y ya, regresamos aquí a donde iniciamos. Muy bien. ¿Entendimos? ¿Están listos y listas allá en su casa? ¿Sí? Bien. ¡Empezamos! ¡Empezamos! Primero, el vaso. Recuerda de adaptar y ajustar, observa tu espacio y qué deberías de hacer para que puedas desplazar esos objetos. Hay que observarlos muy bien para no chocar con ellos. Sí, justo, justo. De ida y de regreso. Y también tengo que calcular la fuerza, porque sí, lo hago duro, se puede caer. A ver, cambia de objeto, ya lo hiciste con el vaso. Ya. Ahora con el calcetín. Vamos a ver si es lo mismo. Ahorita estamos explorando con distintos materiales. Se siente como más ligero. ¿Sí? A lo mejor... Pero ya ves, rueda más y se puede salir. Sí, yo pensaba que podía ir más rápido. Sí. Pero... Muy bien, muy bien. Ahora con el plato, Ale, ahora con el plato. Bien. Muy bien, muy bien. Vamos a ver qué pasa con este otro objeto. A ver, qué pasa, qué pasa. A ver, cómo se siente. Más rapidito, más rapidito, Ale. Muy bien. ¿Qué te parece, Ale, si ahora los vas sumando? ¿Sí? Es decir, primero empiezas con el vaso,
Vas, regresas y le sumas el plato encima. Uh-huh. Vas, regresas con esos dos objetos y le sumas la pelota encima. Vamos a ver qué pasa. ¿Listos ahí en casita? Iniciamos en uno, dos, tres. Rapidito, Ale. Obviamente aquí vamos a evitar que se caiga el objeto. Si se cae, lo vuelves a colocar. Pero no se salió de la... Muy bien, muy bien. Cuando vayas sumando, el reto será que no se caigan. ¿Estamos? Sí. A ver, ahora coloca tu plato encima del vaso. ¿Y así me lo voy a llevar? Sí, claro. Oh. Y entonces, con mucho cuidadito, con mucho cuidadito. Es un poco más complejo, pero mira, sí. Puede. Bien, bien, despacito, despacito. A ver, eso. También hay que tener precaución para no caminar hacia atrás. Mira, a lo mejor sí, de ladito. Ah, esa es muy buena observación. Y además hay que ver y revisar nuestro espacio para evitar accidentes. El calcetín. El calcetín, y entonces... Ya son tres objetos. Que no se caiga, Ale. Que no se caiga. Y ¿qué tal están haciendo en ya casa? Ya casi lo logras. Muy bien, muy bien. Bien. Vamos. ¡Lo logré! Cantabas victoria antes de tiempo. Si ustedes están haciéndolo de manera individual, como ahorita lo hizo Ale, está bien así. Si lo hacen con alguien más, podrían turnarse las pasadas. Por ejemplo, yo pasaría primero con el vaso, luego Ale con el vaso y el calcetín, y luego yo con el vaso, el calcetín y el plato. Uh-huh. ¿Sí? Y entonces se van turnando y van participando todos los miembros de su familia o con los que estén realizando la actividad. Muy bien. ¿Está padrísimo? Sí, sí, sí. Bien, pues vamos a pasar a la siguiente actividad. Se llama relevos cooperativos. Ahora, con tus objetos para marcar, delimita un cuadrado lo más grande que pueda salir. ¿Un cuadrado así? Sí, un cuadrado, muy bien. Con mis objetos. A ver, yo te ayudo. Uno aquí. Lo más grande que puedas. Más grande, otro aquí. Acá. Y otro acá. Ay, ese sonido de la chancla me trajo recuerdos. Así de grande. Sí, muy bien. Y entonces vas a poner, van a colocar en una de las esquinas sus tres vasos. Ah, entonces falta uno. En otra de las esquinas, sus tres platos, acá. Da uno. Y en otra de la esquina, sus tres pelotas de calcetín. Aquí. Bien. Ahora vamos a hacer un recorrido alrededor del cuadrado. Pero cada vez que tú vayas pasando, vas a agregar un vaso. Agregas un vaso. Agregas un plato. Agregas un calcetín. Si estás con alguien, le das el turno a la otra persona. Si estás de forma individual, entonces yo te sugiero que una pasada la hagas como tú y la segunda pasada la hagas imitando a algún personaje que a ti se te ocurra o que a ti te guste. Uh-huh. Por ejemplo, un repartidor de periódicos o algo así. Uh-huh. ¿Estamos? ¿Entendimos? Sí, muy bien. ¡Y comenzamos! Entonces... Aquí Ale y yo lo vamos a hacer juntos. Súmale un vaso. Un vaso. Y ahí voy. Sí, y luego un plato. Un plato. Para formar una torre. ¡Ay! Sí. Sí, que está complejo. Vamos, a ver. Yo te sugiero que ahorita le pongas el calcetín dentro del vaso para que te dé un poco de peso. ¡Y no pase eso! ¡Rápido, eso, Ale, rápido! Muy bien. Muy bien, muy bien. El vaso. Rápido, rápido. Y vámonos. Bien, bien, bien. Despacio, despacio. ¡Es tu turno! Relevo, relevo. Y entonces, ahora yo le agrego otro vaso. Y entonces inicio con otro vaso. Y paso a donde están los platos. ¡Colapsó! No pasa nada. Lo reacomodo, reajusto. Vaso, plato. Sí que es complejo. Otro plato. A ver. Vamos a ver si lo logramos. Sí, se puede. ¡Sí! Sí, despacito, pero se puede. Justo cuando llegué. Y entonces coloco vaso, plato, otra pelota de calcetín. Y el vaso. Otro plato. ¡Ay, el otro plato! Permíteme que se me está moviendo aquí. Y aquí. Y avanzamos. Y despacito. Ay, cada vez debe de ser más lento, ¿vale? Creo que sí, te acabas de dar cuenta. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo van en casita? ¿Cómo van en casita? Me tocan tres. Bien, básale. Te toca. Me toca. Te toca. Agrégale otro plato, otro vaso. Otro vaso. Despacio, cada vez es más lento y con mucho más cuidado. Precaución. Sí, precaución, precaución. Vamos a ver si lo logramos. Sí. Ay. Aquí como ya no voy a alcanzar a pasar, si quieres, yo te hago el relevo aquí en este. Uh-huh. ¿Te parece? Sí. Porque si no, te tocaba a ti toda la vuelta. Ajá. Entonces, a ti te toca la pelotita, ¿va? Con precaución, vamos. Ay, a ver. Ay. Despacio. Despacio, despacio. Ay, ay, ay. Sí, se puede. Me voy a agachar. Despacio, despacio. Ah, qué bien, ajustaste la postura de tu cuerpo. Mete la pelotita aquí. Ah, qué buena idea. Para que le dé un poco de peso. Y así no se caiga. Y entonces te toca llevarlo para allá, Ale. Uy, voy a poner la chancla aquí. Sí, la chancla. Despacio, despacio. A ver con si mucho lo cuidado. ¡Ah!
Despacito, despacito. ¿Cómo vas? Sí, ¿cómo ya vas? Me puede. Un cachito y sí lo logro. Ya casi. ¡Qué bien! Hay que hacerlo con precaución y despacito. Y estoy ya. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Lo logramos! ¿Cómo les fue a ustedes ahí en casita? ¿Lo lograron? Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente actividad. Muy bien. La siguiente actividad se llama alfombra voladora. Ahora vas a colocar con tus zapatos y el resto de los materiales, vas a diseñar un recorrido en ese espacio donde estás tú. ¿Un recorrido así? Sí. Se basa, uno de los miembros, si estás con alguien, se va a sentar sobre el costal, mientras los demás te van a ayudar a desplazarte con el costal. Si estás tú solo, te vas a sentar tú y vas a tratar de desplazarte a manera de remos. Pero a cada objeto le vas a dar una acción, ¿sí? Por ejemplo, si te topas con un vaso, va a ser dar un giro. Si te topas con una pelota, es cambiar de dirección. Y si te toca una chancla, cambias de persona. Para eso vamos a usar el peluche, por si estás de manera individual y te toca una chancla, entonces te paras tú y pones al peluche. ¿Quedó claro, Ale? Sí, en cada vaso. Lo vas a hacer de manera individual, ¿te parece? Sí. Iniciamos, siéntate. Ah, ¿qué te parece si yo lo hago con este? Ay, tú con el otro, perfecto. Bien. Una, dos, tres. Acuérdate, vasos, giro. Haces giro. Y la chancla, ¿qué era? La chancla, acuérdense. La chancla. Cambiaba de persona. ¿Cambio de podemos persona? Podemos cambiar. Ah. Ay. Si estás solo, pones el peluche ahí, cuidado. Y entonces, giro. Voy al vaso, es un giro. Ajá, el plato, cambias de dirección. Plato, bien. Cambio de dirección. Si hay alguien en casa, me cambio puede arrastrar, de persona. ¿No? Voy a suponer que yo estoy individual y entonces cambio de persona porque me tocó chancla. Y entonces, giro. Cambio de dirección. Giro. En la pelota era cambio de dirección. Cambio de dirección. Giro. Y en el mío era un giro. Y... ¡tiempo! Muy bien. Excelente, estuvo divertido, ¿verdad? Sí, me encantó reír y además me la pasé muy bien. Ponerte retos y jugar con otros siempre me hace sentir mejor. Gracias también a ustedes por participar con nosotros desde su casa. Y gracias a Jorge por recordarme que me gusta venir a las sesiones de educación física. Mira, Ale, nuestras alumnas y nuestros alumnos también realizaron las actividades en compañía de su familia. A ver... ¿Niñas? ¿Y niño? ¡Preguntando desde casa! A ver... ¡Qué divertido, maestro Jorge! Pero... ¿para qué nos sirven los juegos cooperativos? ¡Gracias! Es genial ver que te diviertas, Joali. Y además tu pregunta es muy buena. Los juegos cooperativos nos permiten tener una mayor interacción con los demás. Y nos brindan momentos en los que podemos conocernos mejor, disfrutar de la convivencia, trabajar en equipo y aprender a respetar las reglas. Por eso es muy importante que tú en tu casa realices este tipo de juegos con tu familia y más adelante, cuando sea posible, con tus amigos. Con eso terminamos esta sesión. Pero ¿qué te parece si recogemos y dejamos la zona tal y como la encontramos? Muy bien. Ahí viene Larisa. Hola, Lari. Hola, Lari. Hola. Vamos a levantar. Oh, ¡qué divertido! Sí. ¿Qué le parece, maestra, que nosotros recogemos y usted va diciendo los materiales que necesitamos en nuestra siguiente sesión? Ah, muy bien, muy bien. Tome nota para los materiales de la siguiente sesión. Vamos a necesitar 2 globos o bolsitas de plástico ya infladas y amarradas. 4 vasos de plástico o botes de yogurt. 2 platos extendidos de plástico o pedazos de cartón. 2 palitas de la cocina o lápices. 5 zapatos o algún otro objeto que te ayude a delimitar la zona, como en esta sesión. ¿Y sería todo? Sí. Por hoy hemos terminado con compartir todos en el mismo equipo, de nivel de primaria, y espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Agradecemos a las niñas, niños, maestras y maestros de tercero y cuarto grado. Y por supuesto a nuestros docentes, Jorge Calderón. Gracias. Y Alejandra Fernández. Recuerda, vive saludablemente. Antes hay que lavarse las manos, así que vamos con nuestro amigo Ajolisto. Pues vamos. ¡Hola!
¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1.5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! A continuación, historia. Ve preparando tus libros y material. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós! Marinero José, ¿hacia dónde nos dirigimos? Hacia el norte. ¡Lo de Nautla! ¿Y eso qué es? ¿Ah? Pues no sé. Lo dicen en las películas de piratas y de marinos. ¡Ah, pues! ¡Lleven anclas! No, se dice leven anclas. Leven, por subir, y ancla es el gancho que permite que el barco se quede inmóvil. Es lo que yo le estaba a punto de explicar a Carmelita, pero ¿qué crees? ¡Ya es hora de cambiar de juego! ¿Es verdad? ¡Ya deben estar ahí! Esto del proyecto se está poniendo muy bueno. ¿Cómo están? ¡Cofa mofolefes, bafa! O sea, ¿cómo les va? Ay, oye, Carmelita, ¿quién te enseñó a hablar así de chistoso? Mi tía abuela Patty. Ella me enseñó. Ahora que no la puedo ver en persona, me ha estado enseñando palabras nuevas. Es nuestra lengua secreta. Hola. También se la estoy enseñando a mi amiga Susy. Luego me enseñas el lenguaje secreto. ¿Sale? Sale. Va. Pero ahora hay que darle la bienvenida al equipo. Hola, bienvenidos una vez más a Proyectos de Aprendizaje. Vengan con nosotros, súbanse al barco, porque este es nuestro nuevo programa número 4. Gracias a todas las niñas y niños de todo el país que han visto este programa y que nos han compartido todo lo que han aprendido gracias a su proyecto de aprendizaje. ¡Bien hecho, marineros y marineras! Oye, Celeste, pero yo veo muchas niñas y niños nuevos en el equipo. Uy, chicos, yo sí quiero que jueguen con nosotros, pero ¿qué podemos hacer para que se integren al proyecto, Celeste? Si te perdiste algún programa anterior, puedes verlos en la página de Aprende en Casa. Si esta es la primera vez que ves este programa, te damos la bienvenida. Si no has hecho alguna actividad, no te preocupes, aún estás a tiempo de hacerla y compartirla con tu maestra, maestro o tus familiares. Bueno, yo ya estoy lista. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué les parece si vemos los trabajos que las niñas y los niños han hecho para su proyecto? Esta vez nos mandaron trabajos de la misión número 2. ¡Órale! La misión 2 era hacer un cartel, ¿verdad? ¡Ay, sí! ¡Quiero ver sus carteles! Adelita también quiere verlos todos. Bueno, no podemos ver todos porque nos han mandado muchísimos, pero vamos a ver este que nos manda Byron. Su cartel respondió a la pregunta, ¿por qué no podemos hacer nuestras actividades como antes? Byron puso en su cartel un poco de la historia del origen del COVID-19.
También se ve que investigó acerca del momento en el que la Organización Mundial de la Salud declara una pandemia y se deben tomar medidas de confinamiento, es decir, quedarnos en casa. ¿Saben qué es una pandemia? Yo voy a investigar para mi proyecto qué es una pandemia. También está muy padre que nos explique en su cartel cómo se contagia el COVID a partir de gotitas de saliva. Y eso nos ayuda a entender por qué nos tenemos que lavar las manos y usar cubrebocas y la sana distancia y todo eso. Oye, Celeste, ¿y por qué puso unos semáforos en su cartel? ¿Qué es eso? Ah, pues es un sistema de monitoreo. Se le llama semáforo de riesgo epidemiológico. Este sistema regula en cada estado de la República el uso de los espacios públicos de acuerdo con el riesgo de contagio de COVID-19. Ahora queremos mostrarles el cartel de Tania. Mira, José, ella también investigó, como tú, las medidas para un lavado adecuado de manos. ¡Chócalas a la distancia, Tania! Mira, también puso en su cartel cómo va la gente ahora al supermercado, con su cubrebocas y guardando la sana distancia. Y miren, también puso que en Alemania ya empezaron a hacer deporte. ¡Guau, de perro! Yo no sé jugar golf, pero el fútbol también se hace al aire libre. Así que tal vez esa información me funcione para el proyecto. ¡Gracias, Tania! Con estos ejemplos podemos pensar, ¿cómo vamos a jugar con nuestras amigas y amigos cuando regresemos a espacios públicos? Y sobre todo, hacerlo de una forma segura. Recuerden que estamos en la etapa 3, investigar. En esta etapa de nuestro proyecto de aprendizaje, los invitamos a investigar más sobre todos los temas para ayudarnos a encontrar una solución a nuestro problema y que podamos proponer algo que ayude a nuestra comunidad. Yo he aprendido que es más fácil trabajar la investigación de un proyecto si convertimos el problema en preguntas. ¡Exacto! Celeste nos ayudó con las preguntas. Las preguntas que investigamos fueron: ¿cuáles son las razones por las que ha cambiado la manera en que hago mi actividad favorita? ¿Qué es importante saber para resolver el problema? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hizo que cambiara todo? Todo esto que investigamos lo pusimos en el cartel. Y así completamos la misión 2 de este proyecto de aprendizaje. Recordemos, ¿qué hicimos en la misión 2? Chicos, ¿y nuestro cartel? ¿Ah? Creo que se quedó en la sala. Ay, no, vamos por él. ¿Vamos? Sí. Recuerda que nuestra misión 2 es realizar un cartel o dibujo que nos ayude a representar todo lo que hemos aprendido. Antes de hacer el cartel, hicimos una lista con los temas que íbamos a investigar. Aquí está. ¿Cuáles son los temas de salud y cómo funciona el coronavirus? ¿Qué ha sucedido con la convivencia social? ¿Qué han hecho otras comunidades, estados o incluso países para cambiar la forma en la que convivimos? Miren, a nosotros nos quedó así el cartel. Nos enfocamos en investigar las medidas que se recomiendan para evitar el contagio. ¿A ustedes se les ocurre alguna forma divertida y diferente para hacer un cartel? El cartel lo hicimos entre todos, así que nuestros amigos también pueden pedir ayuda a sus familiares o maestras y maestros para hacer su cartel y que les quede muy bonito. ¡Más que bonito! ¡Que les quede espíritu increíble! Queremos ver más de sus carteles. A ver, Carmelita, ¿por qué no nos explicas qué parte de la investigación hiciste y cómo pusiste esa información en nuestro cartel? Yo investigué cómo funciona el coronavirus y así descubrí por qué nos tenemos que poner cubrebocas y guardar la sana distancia con los demás. Yo vi un video acerca de cómo se tenían que lavar las manos. Una doctora se puso unos guantes y se puso una gotita de pintura verde. Entonces comenzó a ponerse pintura por todas las manos. Al principio pensé que estaba jugando, pero no. Estaba mostrando el correcto lavado de manos. Así como yo lo puse en el cartel de la importancia de lavarse las manos correctamente para evitar contagios. Yo investigué acerca de las actividades que se pueden realizar guardando la sana distancia. Así que dibujé los símbolos que indican la sana distancia en lugares públicos. ¡Ay, nos quedó muy lindo nuestro cartel! ¡Merecemos una porra! ¡Chiquitibum bombitas! ¡Chiquitibum bombitas! ¡La misión número 2 nos quedó bien bonita! Misión número 2 completa. Repito, la
misión fue todo un éxito. Repito, un éxito. Cambió ahí fuera. ¡Eso! Lo hicimos muy bien. ¿Y ustedes también? Recuerda compartirnos tu proyecto en la página que aparece en pantalla. Busquen en donde dice proyectos de aprendizaje y recuerda seguir las recomendaciones del manual para cuidar tu seguridad. Si no tienes algún dispositivo o acceso a internet, no te preocupes. Puedes compartir tus proyectos con tus amigos o tus amigas, familia, maestra o maestro, de la forma que te sea más fácil. ¿Qué dices, Adelita? ¡Ah, sí! Que ya estamos llegando al final del programa. Así que aquí está lo que aprendimos el día de hoy. Adelante, Adelita. Hola. Esto fue lo que aprendimos hoy. Recordamos lo aprendido en el programa 3 y reflexionamos con mayor profundidad la misión 2. Con esto, hemos cumplido con éxito la misión número 2. ¡Felicidades! Y recuerda, solo nos quedan 3 semanas para completar las misiones. ¡Nos vemos la próxima semana! ¡Adiós! ¡Oigan! ¡Se me ocurre una idea! ¿Por qué no le sacamos foto y la compartimos? Yo le voy a mandar la foto a mi tía abuela Patty para que le enseñe en su pueblo. ¡Guau de perro, Carmelita! Me parece una muy buena idea. Así, compartimos con los demás nuestro proyecto y ayudamos a nuestra comunidad a cuidarse y mantenerse sanos. Pues, ¡manos a la obra! Te acompaño. Yo voy a mandarle la foto a mi abuelo. ¡Espérate, acompaño! Hemos hecho un gran equipo. Cada semana completaremos una misión nueva para el proyecto de aprendizaje. Gracias por aprender con nosotros. Nos vemos pronto. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 5541-720413 con 100 líneas. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gob.mx. La negrita cucurumbe se fue a bailar.